Bueno, pues mis queridos amigos y hermanos, queremos llevarle este pequeño video allí. Aquí ando con mi papá porque estamos preocupados por el invierno que no quiere entablar bien. Así es de que estamos aquí echándole agüita a unas matitas de sandía que tenemos aquí. Así es de que esperamos poder comer sandillitas con esta riega que le andamos haciendo a la sandía. Les voy a echar así, tal vez no les hago mucho hoyo. Ajá. Le voy a dejar aquellas para que ya no tiene agua. Bien, bien. Vamos a echarle a esta, yo creo que también. Vale. Un animal, anda más bien. Pues aquí viene mi papá regando la sandillita. Él dice que es conejo el que se la está comiendo, pero no se la eche en el mero tronco, pa. Échesela a un lado porque mejor que le atierre el tronco y que no le saque la tierrita del tronco. Ajá. Como pueden ver, esta sandillera necesita una plagueadita porque... Quiero ver, déjenme ver la matita. Vean acá cómo se ven las hojitas de la sandía. Y está recién comida. Está cortadita. Y entonces mi papá piensa que es un conejo, pero no. Sí, ahí está. Les voy a mostrar el animalito que se está comiendo la sandía. La tenemos que venenear algo luego, ahora o mañana. Miren, quita el gusano, ve. Miren, 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 miren. ¿Va a hacer que haya otra aquí? Sí, yo ahí, al día que la regamos, maté como dos así, o tres. Miren, aquí está el gusano que se come la sandía. Y también se come la milpa. Vean. Así es de que, por ahí está mi papi buscando otro gusanito. Bueno, no les voy a mostrar lo que hice con el gusanito, ¿verdad? Pero esto es plaga. No hay problema que se destruya. Sí, pero no está, ¿verdad? No, ahí no hay, ¿verdad? Uh-huh. Vaya. Vamos a buscar otro, a ver si hay algo otro gusano. Aquí no hay. Es que en estas matas maté yo el gusano que había. Uh-huh. Bueno, pues ahí andamos, mire. Ahí anda mi papá regando las matitas de sandía, como pueden observar allí, ahí se ven las matitas. Vean qué bonitas se miran las matitas. Lastimosamente que el invierno no los está favoreciendo. Ya les voy a mostrar ahí la milpita también. Si ustedes pueden observar, no, a todas esas no. Si ustedes pueden observar, vean el suelo cómo está. Miren, polvo. Vean. Hay polvo en las parcelas, ve. Miren, vean cómo vuela el polvo, ve. Y esto los está afectando por ahorita, pero gracias a Dios tenemos el agüita ahí cerca para poder nutrir a las matitas de sandía. Bueno, pues ahí va el agüita para las matitas de sandía. Miren. Qué rico, dicen las matitas. Y le echamos suficiente para que les dure. Para que les dure la humedad. Porque la sandía es, creo que es más delicada que la milpa. Como pueden observar, ahí está la matita de sandía, bien frondosa, bien bonita. Aquí no le ha llegado la plaga. Así es de que ahí andamos, hermanos y amigos. También igual allí esperamos de las oraciones de ustedes también. Para que Diosito los envíe la lluvia. Yo sé que son fenómenos los que molestan en el invierno. Que no quiere llover, pero
Siempre son cosas por Dios. Y así es de que hay que pedirle a Dios que los envíe la agüita. El Señor Jesús dijo que iban a haber plagas. Y por eso de eso y sequías. No los escapamos. Sí, así es. Pero sí, nosotros hacemos lo que nos, lo que está a nuestro alcance, y de allí Dios se encarga en que así aunque es. Hayan plagas, pero las plantas siempre van a producir. Así es. Eso es algo que lo tendremos que aguantar, o sea, lo tenemos que vivir. Tal vez no las aguantemos, porque algunos los vamos a morir con las plagas, pero las vamos a aguantar por lo menos un tiempo. Así es, miren ahí los guatales donde están naciendo las milpitas, cómo se ven. Como si fuera pleno verano. Puro verano. Como pueden observar, les voy a mostrar el sol. Miren cómo viene el sol allá de resplandeciente. Viene demasiado fuerte. Hay una pequeña nubosidad, pero esta nubosidad solamente se... Parece humo. Parece humo y, como decimos, parece que va a llover, pero... No llueve aquí en nuestro cantón. Bueno, en las zonas más altas, sí creo que ha estado lloviendo. Pero acá, en nuestro cantón Guayapa, pues, los está haciendo gran falta la agüita. No sé si los estamos haciendo muy pecadores, que Diosito nos los bendice con el agua. O los está poniendo a prueba también. A ver qué decimos. Allá anda mi papá, pegando las matitas de sandillita. Y por allá, aquel los quiso venir a ayudar, pero no, no los ayudó en nada, ¿ves? Bien dormido está ahí. Blacky. Sí, dormido estaba. Chambón. Chambón el Blacky. Bueno, pues... Ya con esto terminamos de regar la sandillita. Ay, gracias a Dios que tenemos el agua cerca. De no estar jalando agua del río para acá, está más duro. Pero como las cositas quieren inteligencia, ¿verdad? Aquí voy a ir repasando ya esta parte porque para no desperdiciar el agüita la voy a echar aquí. Miren las matitas de sandía como están. De chulada, ¿ve? Miren. Bonita, bonita la matita. Ok. Terminamos. Allá va ya mi viejito, ya ve. Tranquilo y contento que ya regamos la sandillita. Así es. Bueno, pues ahora les voy a ir a mostrar un poco de la milpa. Bien, pues mis queridos hermanos y amigos, les voy a mostrar acá un poco la milpita. Vean cómo se ven los surquitos ahí. Bonitos se ven los surquitos, pero la milpita pobrecita está bastante deshidratada. Esta milpa ya tiene, bueno, esta es la milpa mía, ¿verdad? Esta es la que vieron que andábamos sembrando allí cuando andaba tío Alonso, andaba mi hijo Brian también y Isaac. Como pueden ver, esta milpa ya tiene... Ahora es miércoles. Tiene 15 días. Y miren cómo está de 15 días. Una milpita que ni siquiera tiene los 20 centímetros. Vean. Más o menos tiene 18. Más o menos entre los 18 y 20 centímetros de altura. Imagínense, ya tiene 15 días. Se supone que debería de estar ya como de 30 centímetros. Vean cómo se mira. Pero confiamos en Dios, que primero Dios pronto los envíe la agüita para que nuestros cultivos no se los vayan a dañar y los den cosecha, porque sin la cosecha de la agricultura los morimos de hambre. Los morimos de hambre, hermanos y amigos. Así se los digo. Si no hay invierno, aunque tengan mucho las empresas ahí engraneradas o embodegadas, ¿verdad? Como decimos. Ahí anda mi papá comiendo guayaba, miren, ve.
Ahí está un arbolito de guayabas, ricas guayabas que tiene, ahí andan. Y como les decía, sí, agricultura, no hay, la vida se hace mucho más difícil, porque las empresas pueden tener todo, pueden tener empaquetado todo, pero todo lo que tienen empaquetado lo hacen a base de maíz, trigo y arroz, ¿verdad? Entonces, si todo el agricultor pierde, es perder todo mundo. Así se lo digo claramente y sencillamente. Si los agricultores perdemos, pierde todo el mundo. Como dice, un día escuché un comentario en el carro viajero donde yo venía, y dicen, ¿verdad? No, hombre, nosotros allá arriba, dijo, estamos felices, dijo, allá tenemos de todo, dijo. Allá si no hay agricultura, pues los vamos para la montaña a cortar mangos, a cortar fruta, de todo. Sí, le dice otro, pero si todo eso, si se acaba la agricultura, todo es, toda la gente se va a ir para eso, y entonces eso rápido se va a acabar, y eso es la mera verdad. Como decimos, si una agua hay en el desierto, todos la quieren tomar. Ahora les voy a mostrar aquella milpita que está comenzando a nacer. ¿Qué tal están las guayabitas? Están ricas. Están ricas, ¿verdad? Les voy a mostrar una. Están bien dulcitas. Miren ahí la reguera de guayabas que hay abajo. Estas guayabas, ¿eh?, son sanitas. Estas no tienen ninguna plaga adentro. Esto es delicioso comer una guayabita. Esta no es guayaba injerta, sino que esta es pura natural. Pura guayaba india, se puede decir. Pura guayaba india. Así es. Ninguna guayaba le gana a la guayaba india. A la guayaba india. Sí. Esta es una bendición de Dios, porque nosotros aquí, el palo frutal que aparece en la parcela lo dejamos porque produce para comida de nosotros. Así es. Y esa es bendición. Bendición de Dios. Así es que les digo, cada uno que tenemos nuestras parcelitas, cuidemos los palos frutales, porque se va a llegar a terminar todo, hasta los técnicos se va a llegar a terminar. Sí, así es. Bueno, pues ahí estaban las palabras de mi papá y pueden observar ahí el palito de guayaba. Miren, miren el arbolito de guayaba, qué chulada. Guayabales que hay. Guayabales, guayabales. Bueno, pues ya mi papá ya quiere ir, miren, como ya regó su sandillita, ya va tranquilo, contento y feliz, dijo. Y por fin les quiero decir otra cosa. Nuestro cantón Guayapa Arriba se denominó el nombre Guayapa porque por todo el río de Guayapa, que pasa a mediación de todo el cantón, estaba rodeada de palos de guayaba. Y por eso se le dijo cantón Guayapa Arriba y al río Guayapa. Así es. Ajá, por la cosecha que había alrededor, por todas las orillas, por las riberas del río, se encontraba guayaba. Ahí está. Esta es la información. Como pueden ver allá, mi milpita, ni se alcanza a ver todavía, vean. Y apenitas, mira mi milpita, toda deshidratada. Aquí está la sandillera. Voy a ir a ver si ya está el desayuno. Ajá, ya hay que ir a buscar el desayuno. Bueno, pues ahorita les voy a ir a mostrar allí esta otra milpa que está naciendo. Apenas está naciendo y según se ve, no está naciendo muy pareja. Pero aquí les voy a mostrar. Miren, ahí está la milpita. Aquí, como pueden ver, le falta un piecito. Miren, aquí está la matita. Vean, vean. No se está enfocando bien, pero miren, aquí está el otro granito de maíz. Miren cómo está naciendo. A pura fuerza, a pura fuerza. Miren, eso es lo que hace la falta de agua. Vean esta otra mata aquí. Miren cómo está naciendo allí. A pura fuerza. Y esto es lo que hace la falta de agua. Si es de que esperamos de sus oraciones ahí, hermanos, para que Diosito los bendiga con el agüita
Porque como les digo, si no hay agua, no hay producto, no hay cosecha. Miren, aquí se perdió la mata completamente. Igual aquí nació un piecito. Ah, no, ahí están haciendo el otro, todo raquítico, ¿eh? Miren aquí esta matita cómo está saliendo. Apenita, ¿ves? Miren, miren. Miren cómo está la pobre matita de maíz aquí. Vean, vean, apenita, ¿ves? No, hombre, si eso, unos 5 días más de sequedad, ya no sale, ya, ya no nace. Pero bien, pues, de todas maneras, es la voluntad de Dios. Si así los toca sufrir, pues hay que sufrir con paciencia. ¡Paciencia! ¡Paciencia! Como dije la alabanza. Primero siembra la semilla, luego la riegas con paciencia. Así andábamos regando la sandillerita allí, pero lastimosamente lo que es la milpa no se puede regar así porque son miles y miles de matitas. Como pueden ver allá aquella milpa, son miles de matitas. ¿Cómo se va a regar así guacaleadito una milpa así? Con una tarea ya cuesta muchísimo regarla. Bueno, pues mis queridos hermanos y amigos, espero les haya gustado este bonito video. Siempre pidiendo de sus oraciones ahí para que Diosito se compadezca. Bueno, pues mis queridos hermanos y amigos, hasta aquí voy a ir dejando este bonito video. Espero les guste, ¿verdad?, el trabajo que estamos haciendo acá. Pues estamos pidiéndole a Dios y también a ustedes, les pedimos sus oraciones para que Dios los bendiga con la agüita, porque imagínense, ando sudada la camisa. Ando sudada la camisa de puro sudor. Ciertamente me mojé un poquito con el cántaro, pero ando un vapor tremendo. Porque viene el sol demasiado de caliente. No he visto la temperatura que tenemos ahorita, pero más o menos andamos por ahí los 35 grados. 35, 40 grados. Es un calor insoportable. Así es de que bendiciones mis queridos hermanos y Dios que me los bendiga siempre donde quiera que estén. Y los vemos en el próximo video. Un abrazo y un gran saludo para todos ustedes. Y gracias por suscribirse allí a Cristo es el Camino. Que Dios me los bendiga.